quiero con este homenaje agradecer a los músicos quienes incondicionalmente nos han acompañado en todos estos años. Amigos personales y familiares de mi madre, un día unieron sus esfuerzos en este gran día que hoy trae alegría a los pasillos de este hospital. Elevo una plegaria al Señor en nombre de mi madre y de todas las personas luchadoras que día a día vienen a buscar al oncológico una nueva esperanza de vida. En nombre de Fundacáncer, les doy la más cordial bienvenida a la 12ª serenata del amor y la amistad. Tenemos inicio con la bendición del padre Anastasio Yap, capellán del Instituto Oncológico. Tener mucha fe en Dios para poder vencer esto. Un mensaje a las compañeras. Sobre todo, que pongan toda su fe en Dios, que es lo principal. Que tengan, pongan de su parte que sea muy positiva. Que eso influye mucho en el éxito del tratamiento. Familia siempre estuvo con ustedes. Familia siempre estuvo conmigo, sobre todo mi esposo Mario. Me ha apoyado desde el día 1 hasta hoy, está conmigo, le doy gracias a Dios. En día es para especial que dan las gracias a Mario, que hubo un apoyado de recibir la donación de los millones para los pacientes de psicoterapia. Sabes que ellos comparten un tiempo con nosotros, ya que hacen parte nuestra, somos una gran familia. Aquí, enfermera, paciente, llegamente somos una familia. Usted sabe que es una enfermedad que nos necesita el calor humano. ¿Qué más que las donaciones que recibimos de nuestras todas las fundaciones amigas? ¿Para qué? Para tener calidad de vida en estos pacientes. Y no solamente como aquí hemos sonado la campana, es una batalla que hemos ganado. Y es un nuevo amanecer, una nueva vida que nos enfrentamos todos los días y todos los días son cosas que le agradecemos a Dios porque nos ha dado. Y es un agradecimiento a todos los pacientes, en nombre de todos ellos queremos darle un gran agradecimiento para cada uno de esta herramienta y darle también la campaña.